hola, ¿cómo estás? Bien, bien, leído un montón. Para los que me conocen, soy Claudio. Para los que no me conocen, también me llamo Claudio. ¿Para qué mierda me va a cambiar el nombre? No, bien. Hoy estamos acá con un nuevo campeonato mundial de Virtual Tennis 4. Y bueno, vamos a empezar de nuevo con un nuevo personaje. Y bueno, para los que se preguntan por qué no he subido el último capítulo, en realidad es un capítulo solo de la última temporada del juego. Es que lo gané todo muy fácil. La verdad que es medio aburrido porque le gané todo muy rápido. Y nada, o sea, como si estuviese muy fácil, pero en realidad no estaba bien fácil. Pero bueno, ahora lo que vamos a estar haciendo, vamos a hacer un nuevo personaje. Vamos a estar jugando del principio al fin. Y bueno, vamos a tratar de hacerlo tranquilo, despacito, ¿no? Que no dure tanto el juego, todo eso. Pero bueno, vamos a estar creando un personaje en la dificultad lo más mayor posible, como para que tenga emociones cada partido. Y nada, o sea, vamos allá. Bien. Y nada, estamos aquí y nada, vamos a hacer un nuevo campeonato. Y nada, o sea, bueno, este es el mío, básicamente, este es de mi hermano. Y este lo hice para desbloquear un par de ropas en el juego de femenino, ¿no? Y bueno, yo había puesto en el anterior, yo había puesto con experiencia, pero vamos a poner el profesional, que venía a ser lo más difícil. Pero bueno, vamos a poner el profesional y vamos a crear nuestro personaje femenino. Y este personaje va a ser muy especial, más para mí, ¿no? Y para vos también. Y bueno, vamos a ponerle el nombre. A ver. Bueno, ¿qué onda? Vale. Vale. Muy bien. Del nombre vamos a estar poniendo el apellido. No, le vamos a estar poniendo el apellido. ¿Por qué le estás preguntando vos? No, vamos a poner el apellido. Y nada, o sea, vamos a estar poniendo, a ver, quiero tratar de hacerlo rápido, no tan rápido, pero no quiero decir sin equivocaciones. Pero bueno, ¿por qué pongo el apellido en el nombre y en el apellido el nombre voy a poner? Porque uno cuando juega, ¿no? Acá te salta el nombre y el apellido, obviamente, ¿no? Y que va a salir como Roger Federer, le sale el apellido nada más, pone la R.Federer, ¿no? Y bueno, yo quiero que salga el nombre de la persona y nada, o sea, no quiero que salga el apellido, sinceramente, entonces por eso lo invierto. Pero bueno, a ver, vamos. Y bueno, la verdad que este personaje va a ser muy importante. Y nada, ahí está, Layla, sí, cómo no, es un personaje muy bueno. Fecha, vale, ya, bueno, ¿qué pasó? Bueno, en la fecha le vamos a meter, no sé, día 15, ¿no? Vamos a meterle aquí día 15. El mes número. No, vamos a hacer esto, mira. Le vamos a meter a 1 acá. De octubre del 2000. A ver. Estamos en 2016, ¿no? Vamos a meterle en el 2020. Vale. Me gusta el número ese. Me gusta. Todavía no nació, pero no importa, ¿eh? Ok. A ver. Se hace que fecha de nacimiento, pero no pasa nada. Nacionalidad le vamos a poner Alemania. No, mentira. África. No, mentira. Le vamos a meter Honduras. Sí. Vamos a poner la nacionalidad Honduras. Pero bueno, a ver. Y ahora le vamos a crear un jugador básico, ¿no? El básico, más o menos. Esto más que nada, no sé para qué es, pero bueno. Le vamos a poner el número. Le vamos a poner el. A ver. Le vamos a poner el número 6. Le vamos a poner el número 6. Y no te preocupes que ahora le vamos a cambiar un par de cositas. Que no hace nada que ver. O sea, primero principal vamos a cambiar el color de piel. ¿No? Vamos a cambiar el color de piel. Le vamos a meter un color. Vamos a meterle un color medio piel, medio oscurito. Ni tan negro tampoco. El peso. Espera. O sea, mano derecha.
derecha, bueno, musculatura le vamos a meter ahí, más o menos que va bien al gym. Altura le vamos a meter más o menos entre 1.69. El peso le podríamos poner 54, ¿no? 53, 53, ahí, suave, tranquila. Y bueno, la postura de servicio le vamos a meter, a ver cuál es mejor. A ver, creo que me gusta más el 2, ¿eh? Ahí, que se prepare bien, postura para la devolución. Esta es la postura. Vale, bien, 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 bien. A ver, le vamos a meter acá, ahí, a la segura, postura para el derechazo. A ver, bueno, este da como un peso, un medio saltito para atrás, medio raro. Este también, vale. Este me gusta, ¿eh? Este me gusta, este me gusta. Que se prepare bien. Postura para el revés, con las dos manos, obviamente, con las dos manos, con las dos manos. Grito al golpear. Tan grito, a ver. Vale, esta, ese me gusta, ese me gusta, muy bien. La cara, perfecto, la cara, a ver, la cara le vamos a darle un par de cirugías, ¿no? A ver, la postura de la cara, le vamos a bajar más o menos por ahí, a ver, tamaño de los ojos, el tamaño de los ojos, le vamos a poner ahí, perfecto, la posición. Ya, a ver, la posición que, vale. La posición de los ojos, perfecto. Le vamos a meter dentro de todo por ahí, perfecto. Le bajamos la postura de los ojos, le vamos a bajar un toque. ¿No? Le vamos a bajar un poco. Va, un poco bastante. A ver, esto que es lo que hace. Vale. Vale. Bueno, vamos a subirlo así que. Ahí, perfecto, perfecto. El color de los ojos, le vamos a poner un color marrón, como los míos, ¿no? Como lo mío y como la mamá. A ver, la parte de acá, vale. A ver si no se nota la diferencia. Vale, así no se nota diferencia. Ah, vale, la parte de la nariz, aunque mira, perfecto. Dale, ahí, perfecto, ahí. Esta parte no entiendo bien, ¿eh? Vale, siempre la nariz, vale. Ahí puede ser ahí. Altura. A ver. Ahí podría ser, ahí puede ser. Las orejas, a ver. Le vamos a bajar un poco, porque es muy orejona. Ahí. Perfecto, ahí me gusta, me gusta. Todo grabando, ¿no? Sí, perfecto. No, a veces me olvido apretar el botón de grabar, boludo, y tengo que volver a empezar. Rebajón, boludo. Vale, esto es de la boca. Esto de la boca, perfecto. A ver, grosor. Vale, ahí. Altura. Ahí. Medio, ¿eh? El grosor acá, ¿ves? Está muy flaca ahí, está muy flaca. A ver. Ahí, perfecto. A ver, abajo, tranquilamente. Más que nada, esto es para crear el personaje, ¿no? Yo la quiero crear bien porque voy a estar mucho tiempo jugando con esta persona, con este personaje. Y nada, lo quiero hacer lo más bonita posible. Y nada, o sea, vamos a tratar de hacer lo posible. Ahí puede ser ahí. Más que nada, no importa si tardo mucho en crearla porque ya queda grabado, ¿no? O sea, en el sentido de que... Vale, esto no entiendo la diferencia que lo que hace porque no,
no noto la diferencia, pero no voy a meter ahí por la duda. La achura, vendría a ser la pera, me parece, si no me equivoco. Sí, la pera. Creo que la pera, ¿no? No, la pera no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vale. No hay mucha diferencia, ¿eh? No veo nada, no distingo diferencia. Este sí hay diferencia acá. Vale, perfecto. No, ¿qué hace, guachín? A ver. Ahí, perfecto. Y esto de la parte de acá, ahí atrás, me parece. Vale, es la grasa que lleva acá, ¿no? O sea, la vamos a meter ahí. A ver. Vale, perfecto, perfecto. Ahí, ahí puede ser. Muy bien, muy bien. Así me gusta, ¿eh? Esto es la parte de la cara, después le hacemos el pelo. Y está, ¿eh? Está. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es el pelo. Tranquilamente, con cuidado. Directamente lo vamos a cambiar color del pelo. Y el peinado, ¿no? Obviamente. A ver, yo tenía pensado usar este. A ver. Me gusta este, la verdad que me gusta. Me gustaría más. Este también está lindo. A ver. A mí me gustaría este peinado, pero que no tenga el pelo atado. Me gustaría que lo tuviera suelto, pero bueno. A ver. Como a mí me gusta el pelo suelto, ¿no? Le voy a meter este. Que me gusta cómo queda. La verdad que me gusta. Y la ceja le vamos a meter. A ver. A ver qué ceja le podemos meter. Uno que sea bueno, ¿no? No sé qué poner, por Dios. A ver, este, ¿no? No. A ver. No sé qué ceja. Creo que podría ser este, ¿eh? No lo sé. A ver. A ver, de Don Marín, de Don Pigüe. Este está perfecto. Y le vamos a cambiar de color también. Le vamos a meter este color, ¿no? A ver cómo queda mejor. No, este, así. Con ese color de peinado. Perfecto. Muy bien. ¿Empezar el campeonato mundial con el personaje que has creado? Sí, perfecto. Muy bien. Hemos tardado 13 minutos, pero no importa. O sea. El STP, ahora jugará 4 temporadas para ganar los 4 campeonatos principales. Para ello, mejorar tu calificación, estrellas, todos los resultados del partido, la revelación con tus fans y las actividades voluntarias efectivas a tu calificación. Organiza tu calendario y hazte con la gloria al tenis. Perfecto, perfecto. Muy bien. A ver. Muy bien, 10. Spencer no has escrito. Hola, soy Spencer. Soy tu entrenador para el campeonato. Prometo ayudarte en todo lo que pueda para que consigas cuanta más estrella sea posible. Porque es lo que te define como estrella al fin y al cabo. Empecemos. De acuerdo. En adelante competirá en círculo en 4 zonas del mundo con el objetivo de participar en los 4 campeonatos más importantes. Usarás uno de los tickets de movimiento que tenga para moverte. Cuando uses uno lo gastarás, pero no te preocupes, tendrás más guardado para ti. Perfecto. Lamentablemente no sé qué distancia cubrirán los tickets de movimiento. Eso es
completamente aleatorio. A veces te resultará difícil, pero debes aprender a usarla bien. Los stickers que tiene que para viajar de un evento a otro. Ahora concentrémonos en el campeonato ventaja China Shanghai. Vale, perfecto. Campeonato individual, campeonato de ventaja China. Vale, perfecto, perfecto. Vale, nosotros más que nada vamos a estar creando el personaje ahora. Y nada, le vamos a meter acá. Le vamos a meter esto. Después cuando podamos ponemos esto. Pero por el momento le vamos a poner este, devuelve bien. Que me va a hacer el poder, viste, el poder loco que lanza. Pero bueno, o sea, no es un poder, es como un efecto que le da. Pero bueno, le vamos a meter esa. Y el catálogo de equipación, le vamos a meter, no sé, vamos a ver qué le podemos meter. Y nada, vamos a ver, ¿no? A mí me gusta el amarillo, sinceramente. Pero para ella tengo algo especial, ¿no? Para ponerle. Pero bueno, igual le voy a ir cambiando de ropa de vez en cuando. Como para no aburrir, como para que vea, ¿no? O sea, para que use no toda la ropa, pero para que use dentro de todo buena ropa, ¿no? Pero bueno, a ver. Yo tenía pensado usar este por el momento, pero a mí me gusta mucho este. La verdad que este le queda muy lindo. Le queda lindo, 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 muy lindo. Y bueno. Le vamos a meter este, ¿ok? Después le vamos a poner esta ropa, ¿no? No, ¿qué haces? ¿Qué haces, tonto? A ver. Vale, vale, perfecto. A ver. Igual acá tengo más, ¿no? Más ropa y esas cosas así. Que después de todo se verá, ¿no? Más adelante, todo eso así. Pero bueno. A ver. Vamos a poner la ropa que quería ponerle. A ver. Muy bien. Le vamos a meter esta. Le vamos a meter esta. Dale, por favor. Perfecto, listo. El pantalón no se puede con ese vestido. Le vamos a meter un calzado. El calzado le vamos a meter un color que combine con la ropa. El calzado le podríamos meter a un zapatilla loca, pero yo le voy a poner las botas, estas botas, porque me gusta cómo le queda. Y la raqueta, le vamos a meter una raqueta súper especial. Le vamos a meter este del corazoncito. ¿Y qué más? Accesorio de la cabeza, creo que no lo necesito. Por el momento no lo voy a necesitar. A no ser que más adelante cambiemos un poco de look y esas cosas así. Pero bueno, por el momento así va a quedar. Y bueno, a ver, compañero doble, que creo que tengo de buscar a una persona, a un personaje. Vale, esta no sé quién es. Y le vamos a meter a Caroline Bosniachi, algo así. Bueno, listo, ya está. Ella va a ser mi entrenadora por el momento. Y nada, o sea, vamos a tratar de hacer esto bien y tranquilo, ¿no? Vamos a estar usando los tickets, vamos a tratar de hacer lo más posible. Y nada, o sea, pero ya estamos empezando a usar muchos tickets al toque. A ver. Bueno, más que nada vamos a tratar de entrenar un poco. Vamos a tratar de entrenando. Y nada. Cuanto más entrenemos, mejor podemos hacer las cosas. ¿Vale? Bueno, ya empezó mal, ¿eh? Empezó mal. A ver. Bueno. A ver. Muy bien. La idea es que rompa todo. La idea es que rompa todo. ¿Vale? Perfecto. Porque esto es lo que le va a defender después más adelante. La verdad que es medio jodido, ¿no? Pero bueno. A ver. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos. Vale, perfecto. Muy bien. ¡Ajá! Vale, perfecto. Por Dios, ¿por qué pasa, boludo? Vamos. Muy bien. A ver. Pero no sé lo que pasa, ¿eh? Vamos, me parece que no ganamos. La primera la hemos perdido, me parece. ¡Ay, Dios mío! Hemos perdido por poco, pero bueno, no pasa nada.
lo mejoraremos para la próxima, pero bueno. Ay, Dios mío. Lo que tiene esto es que si perdemos una, no podemos repetirlo. Eso es lo que tiene el juego, está bueno. Pero bueno, Spencer, para aumentar tu cantidad de lo más bueno, lean ustedes, ¿no? A ver, creo que me dice exactamente lo mismo que la otra vuelta. A ver, bueno, lo vamos a jugar el ventilador, vamos a estar jugando el número 5. Cuanto más entrenas, o sea, cuanto el nivel sea más superior, a ver, es mejor, ¿no? O sea, cuanto más alto, es mejor. Acá tengo que tratar de no hacer puntos. Tengo que tratar de que la pelota que no se vaya en ningún momento para tener más puntos. Y nada, o sea, y si puedo rompo los globos, pero no es tan importante tampoco. Ya hubo un momento que creo que va a lanzar. Joder. A ver. Vamos a tratar de hacer lo posible. No hemos ganado todavía. No ganamos todavía, ¿eh? Hay que tener cuidado. Vale, ahora ya hemos superado. Bueno, no me maté. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ya hemos ganado. Eso es lo que importa, ¿no? Bien, muy bien. Me siento un poco mal por haber perdido el primer entrenamiento, pero bueno, eso me va a perjudicar un poco más adelante, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo bien. De vuelta, si vemos que no confiamos en hacerlo el número 6, lo hacemos el número 5. Es preferible de hacer las cosas bien. Y nada, o sea, vale. Lo vamos a intentar por última vez el número 6. Si no lo logro, voy a jugar a partir de 5. Pero bueno, a ver. Es exactamente igual romper el plato. La verdad que este juego no tengo que errar ninguna pelota. Si lo erro, aunque sea romper un plato, nada más. Bueno, algo es algo, ¿no? ¡No! Vale, perfecto. Muy bien. Lo rojo restaura las... ¡No! ¡Por favor! No, una... Todo lo lanza uno solo, boludo. A ver, por favor. Por favor, solamente uno. Por favor, please. Laila, por favor. Si no podemos, no importa, o sea, podemos recuperar nuestras cosas. Ay, Dios mío, no juego más el número 6. Mira, por poquito, boludo. Ha mejorado tu nivel de condicional. Bueno, vale. A partir de ahora voy a empezar a jugar en nivel 5. Porque si sigo jugando 6 y si sigo perdiendo, no voy a poder ganar el campeonato porque no voy a poder correr, pero no voy a poder hacer nada. Pero bueno, a partir de ahora vamos a tomar unas vacaciones, lo necesitamos. Y nada, o sea, vamos a tratar de hacer lo posible, ¿no? Ahí se va recuperando. Y nada, vamos a tratar de hacer lo posible. Y nada. Y ahora vamos a estar jugando un entrenamiento contra nuestra... Con nuestra maestra, qué sé yo, pero bueno, a ver, creo que de un set nada más, pero bueno, muy bien. A ver, perfecto. Vale, perfecto, muy bien. Dos puntos más y estamos, Vamos, Laila. Te voy a entrenar bien, Laila. Yo voy a ser tu maestro. A ver.
Muy bien. A ver. Tengo que tratar de... A ver. Muy bien, Leila. Muy bien. Nosotros si vamos entrenando, lo que se vamos entrenando, vamos a mejorar nuestro estilo de jugar y esa cosa así y nada. Solo espero de poder... Listo, perfecto. Muy bien, Ayla. Muy bien. Pero bueno, básicamente este capítulo número uno se nada más creando al personaje, ¿no? Y nada, vamos a jugar uno más como para a ver qué es lo que nos toca. Vamos a seguir jugando. Vamos a rescatar a unos pollitos. Vamos a jugar a nivel 5. Y nada, o sea, vamos a tratar de hacer lo posible y lo imposible. Y nada. Ah, Dios mío. Tengo que tratar de recuperar todos los huevos o todos los huevos que yo pueda. Y que no me mate ninguno. Obviamente que ahí hay una que viene a hacer eso, no sé, pero bueno. Vale, perfecto. Tengo que tener cuidado con las pelotas y con la serpiente o con la cobra, lo que sea eso, pero bueno, tengo que tener con mucho cuidado. No. Ay, por favor, habite el gallinero. Vale, perfecto, ya hemos ganado. Ah, creo que no voy a jugar nada al nivel 6 porque no llego. Perfecto, bien. No creo que jugar el número 6 a nada, porque la verdad que el 5 se complica. El 6 se complica y nada, el 5 es más o menos pasable. Y nada, vamos a tratar de hacer lo posible. Lo imposible, ¿no? Pero bueno. Jersey, para algunos campeonatos importantes tendrás que clasificarte primero. Solo a las jugadoras con estrellas suficientes podrán clasificarse. La información importante sobre... Los campeonatos importantes futuros están en el menú de gestión, incluida la cantidad necesaria de estrellas. Consultalo una vez que cuando a medida que avanzas. Perfecto, vale. Pero bueno, lo dejamos acá. Espero que te haya gustado. Manito arriba si te gustó, manito abajo si no te gustó. Vamos a ver cómo nace una leyenda, que es Leila. Vamos a ver cómo levanta los trofeos y nada. Compartirlo con tus amigos. La verdad, si te gustó, deja la caja de comentarios. Te mando un beso y un abrazo grande. Gracias por los mensajes de apoyo, por todo. Y bueno, espero que lo hayas disfrutado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Oh, no. Los árboles no. Los árboles son amigos. La puta madre. Uy, tendré que igual, Lara. Ayuda, amigo, también. Please. Oh, Dios mío. Ah, listo. Un poquito más y ya estamos. Esto parece una película de Chucky Chapo, ¿no? Lara. Después te encuentras bien, Lara.